Mis buenas tardes, disculpe por la tardanza. Buenas tardes, profesora. Señorita, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Solange. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, profesora. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, vamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada, a ver quién me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué me pueden decir al respecto. A ver. Buenas tardes, Miss. Creo que estuvimos en sucesiones. Sucesiones. A ver, estamos en el curso de comunicación, chicos. Sucesiones, me imagino que lo han desarrollado en el curso de matemática. Hablamos sobre los puntos, los signos de puntuación. Muy bien, hemos hablado sobre los famosos signos de puntuación. ¿Y qué hemos dicho sobre los signos de puntuación? Son muy importantes para poder distinguir una oración. ¿En qué nos ayuda a nosotros los signos de puntuación? ¿De qué forma nos ayuda? Para poder entender una oración, Para poder entender una oración, un texto, una oración. Para poder entender un texto, chicos. Sí, Miss. Ya, muy bien, nos ayuda a poder comprender un texto. ¿Qué más? Una oración. ¿Cómo? Solo para comprender mejor el texto. ¿O de qué forma más nos ayudan los signos de puntuación?
¿De alguna otra manera nos ayuda en el texto, chicos? A ver, cuando nosotros hacemos uso de los signos de puntuación, tenemos a dos de los signos de puntuación fundamentales dentro de la elaboración de un texto, que es el primero de todos y el más usado, ¿cuál es? El punto. ¿Cuándo yo hago uso del punto? A ver, ¿cuántos tipos de punto hemos visto? Cuatro, profesora. Punto, punto seguido, punto aparte, punto final, punto y coma. Ya. Por ejemplo, ¿cuándo yo debo de usar el punto seguido? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor, profesora? ¿Cuándo yo debo de usar el punto seguido? ¿Cuándo continúa la oración? ¿Para? Tiene una función principal. ¿Para separar oraciones? Para separar oraciones y crear párrafos, Miss. A ver, el uso del punto seguido, ¿sí? Es para separar oraciones en un mismo. En un mismo párrafo. En un mismo párrafo, Miss. Ya, en un mismo párrafo. Y va a contextualizar un mismo tema. ¿Sí? Ese es el uso del punto seguido. Ahora, del punto aparte, ¿cuándo yo uso el punto y aparte? Cuando vamos a empezar otra oración o otro texto. ¿Cuándo voy a iniciar? Nuevo párrafo, Miss. ¿Nuevo? Párrafo. Nuevo párrafo. ¿Ya? Nueve párrafo. ¿Sí? ¿Pero se va a descontextualizar? ¿Cambia de tema? No, Miss. No, cierto. Claro está, cambia. ¿Sí? De... contexto de párrafo, pero sigue manteniendo la misma temática, ¿no? Por ejemplo, si yo en un párrafo estoy escribiendo o estoy detallando características de la comunicación y en otro párrafo voy a hablar sobre los objetivos de la comunicación, ya no voy a usar un punto seguido, sino voy a usar... ¿Qué voy a usar? Aparte. Voy a usar el punto y aparte. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Sí? Y claro está el uso más frecuente de uno de los puntos. ¿Cuál es? Y el más fácil es el punto fi. Punto final. Punto final. El punto final. ¿Cuándo yo uso el punto final? Cuando termina una oración. Para finalizar una oración, Miss. Para finalizar una oración o un
texto, ¿ya? Entonces, uno de los signos de puntuación más usados, ¿sí? Dentro de los textos, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, me. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro? ¿Y cuándo o con quién yo no puedo hacer, yo no puedo usar, por ejemplo, el punto? ¿Cuándo hace una pregunta? Cuando uso los signos de interrogación. De exclamación o de interrogación. ¿Por qué? Porque ya está como interrumpiendo la pregunta. ¿Por qué? Porque ya el signo de exclamación o el signo de interrogación, ¿qué tienen? Ya tiene punto. Ya tiene punto. ¿Ya? Ahora, ¿las siglas se separan con puntos o no? ¿Coma? ¿Se separan en puntos o no? Sí, profesora. No, chicos, porque ¿qué es una sigla? Disculpe, Miss, no se logra escuchar. ¿Qué es una sigla? ¿Qué son las siglas, chicos? Abreviaturas, Miss. Son abreviaciones de palabras o nombres de instituciones. De instituciones, ¿ya? Entonces, si yo lo separo por puntos, ya no tendría lógica, ¿ya? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, ¿ya? ¿Y el otro signo de puntuación más usado, cuál es? La coma, Miss. La coma, ¿cierto? Hay una variedad de comas que nosotros siempre debemos de recordar, ¿no? Porque cada uno de los usos que vayan a tener, cada uno de ellos tiene un objetivo. Por ejemplo, si yo quiero enumerar objetos o nombres, ¿qué coma debo de usar? ¿Qué tipo de coma debo de usar, chicos? Si yo quiero enumerar, por ejemplo, cuando yo quiero decir me fui de compras y encontré, por ejemplo, papa, camote, lechuga y zapallo. La coma, Miss. ¿Qué tipo de coma? La enumerativa. La enumerativa, ¿ya? Muy bien. Y si yo quiero, por ejemplo, llamar la atención a alguien, le digo, Alejandro, siéntate bonito. ¿Qué tipo de coma estaría usando ahí?
forma vocativa. Miss, creo. La vocativa, Miss. Vocativa. La coma boca. Vocativa. Y cuando quiero suprimir al verbo. Sería la. Ahí sería la elíptica, Miss. La elíptica, ¿cierto? La elíptica, ¿en qué me ayuda a mí? ¿A qué me ayuda a mí la elíptica? A indicar el verbo, Miss, en la oración. A evitar la redum. Del verbo. La redundancia. ¿Ya? Evitar la redundancia, ¿no? Me ayuda a evitar la repetición de algunos términos. ¿Ya? Muy bien. A ver, Bremilda, ¿cuál es tu otro apellido, Bremilda? Toledo Tanta, Miss. ¿Toledo? Toledo Tanta. Tanta Bremilda, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces me ayuden en eso, ¿no? Entonces el uso de coma también va a depender de nuestro contexto. ¿Ya? ¿Qué contexto nosotros nos encontramos y qué es lo que yo quiero referir? ¿Ya? A ello se dedica. Muy bien, entonces dicho ello, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que necesita mucho de nuestra habilidad y razonamiento, como el mismo curso se denomina, ¿no? Una de las ramas de la comunicación es el área de habilidad verbal o denominada también razonamiento verbal. ¿Por qué se denomina de esta forma? Porque para el desarrollo de los ejercicios, lo que yo necesito, ¿cuál es? La habilidad, ¿sí? Mi habilidad para desarrollar. Aquí es muy poca la teoría que se puede manejar, ¿sí? Es muy poca la teoría que se maneja. Sí, más se usa estrategias y técnicas para el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Sí, y uno de los temas muy importantes sobre este curso es el tema de series verbales. ¿Sí? ¿Qué es una serie verbal? Primero. Una serie verbal van a ser palabras que están agrupadas con sentido lógico, y que cuentan con una determinada secuencia, ¿sí? Que cuentan con una determinada secuencia, ¿sí? ¿Qué secuencia? Una secuencia lógica. Ahora, una serie va a ser conjunto de palabras que guardan relación entre sí. Por eso es una serie. No, por ejemplo, para completar una serie, nosotros lo que debemos de encontrar es la relación. ¿Qué tipo de relación cuenta o tiene? Y agregar otra que contenga el mismo sentido, ¿no? Para eso, la semejanza que comparten se le va a conocer como campo semántico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Las características en común que posee ese conjunto de palabras se le va a conocer o determinar como el campo semántico. Por ejemplo, tengo niño, joven, adulto, las palabras que aparecen ahí. ¿A qué campo semántico pertenece? ¿Sí? ¿Cuál es el campo semántico de niño, joven, adulto, chicos? ¿Qué característica comparten en común?
A ver, ¿quién levantó la mano? Ebert. Que tienen el mismo concepto. Ya, pero ¿cuál es la característica en común que tienen? Niño, joven, adulto. Mis, creo que al lineal. No, no, no. Niño, joven, adulto, ¿qué característica en común tienen? O sea, ¿cuál es el significado que comparten, mejor dicho? Desarrollo humano. Nadie. Son etapas de la o la etapas vida. Del etapas de la vida. Ah, no, pues chicos, niño, joven, adulto, son etapas que nosotros vivimos, ¿o no? Sí. Ya, pues entonces ese sería el campo semántico. Entonces, ¿qué otro término pertenece a ese mismo campo semántico? Desarrollo humano. ¿Qué palabra posee ese mismo campo semántico, chicos? ¿Qué palabra le faltaría ahí para que cumpla con todo ese, con todas las etapas del ser humano? Anciano mismo. Anciano, ¿cierto? O senectud, ¿no? Entonces, de esa forma yo completo una serie verbal, ¿no? Entonces, para yo determinar el término que le falta, primero, ¿qué debo de identificar? ¿Qué hemos identificado primero, chicos? El campo semántico. El campo semántico. ¿Y cómo sé cuál es el campo semántico? Pues analizo cada una de las palabras y determino su característica en común. ¿Ya? Ahora, para yo completar este tipo de ejercicios, ¿qué debo de hacer primero? Debo de leer la serie y determinar el tipo de relación que existe. ¿Ya? Yo debo de analizar la serie y determinar su tipo de relación, ¿no? ¿Qué relación posee? Para luego determinar la forma de presentación. ¿Cuál es su presentación? ¿Qué tipo tiene? Y cotejar las alternativas y ubicar lo que complete, ¿sí? La serie. Una vez que yo coteje, ¿sí? Y verifique el tipo de relación que contenga, ¿sí? Voy a completar recién ahí la serie, ¿sí? Ahora, tengo dos tipos de series verbales. Tengo de un término y tengo de pareja de términos. Cuando yo determino y digo que es de un término, son palabras separadas por comas y que tienen sentido lógico. En otros términos, que posee un solo campo C. Un solo campo semántico. ¿Ya? Un solo campo semántico. Por ejemplo, tengo primavera, verano, otoño. ¿Cuál es el campo semántico? Invierno. Las estaciones del año, profesora. Son las estaciones del año. ¿Y qué estación del año faltaría? Invierno. Invierno, ¿ya? Ahora tengo lunes, miércoles y jueves. Los días de la semana. Días de la semana, ¿pero qué le falta ahí? Martes, viernes y sábado.
No, no, un solo término. ¿Cuál le faltaría? Viernes. Viernes. A ver, deben de analizar todas las características. Complementar los días. ¿Pero qué día le falta? ¿Le seguirá viernes? ¿Por qué le debería de seguir viernes y no sábado? Chicos, ¿por qué debería de ir viernes y no sábado? Tienen que analizar todas las estructuras, o mejor dicho, el formato de ejercicio. Porque, por ejemplo, ahí, para que le continúe viernes, en vez de miércoles, debería ir martes. ¿Y va martes? No. No va martes. Va miércoles. Se va dejando un. Se está saltando un día. Ay. Un día. Entonces, ¿qué término le faltaría? Sábado. Sábado. Entonces, el término que debería completar ahí debería de ser. Sábado. Sábado. Debería de ser sábado. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, mira. Ahora, ¿basta con solamente identificar su campo semántico? ¿Basta con que yo sepa su campo semántico, chicos, o debo de analizar cada una de las características del ejercicio? Analizar, Miss. ¿Debo de analizar? Cada una, Miss. Exacto. ¿Ya? Yo debo de analizar cada una de las características. ¿Ah? Muy bien, entonces esos son los formatos de ejercicio de series verbales, pero que sean solamente de un término. Ahora, de pareja de términos se va a enfocar en dos pares de palabras, pero estos pares de palabras no van a ser cualquiera, sino van a ser palabras que se relacionan entre sí y se debe de continuar con un tercero para que contenga la misma relación, pero los pares de palabras, estas dos se relacionan, ¿ya? Eso se le denomina pareja de términos. Por ejemplo, libro, biblioteca. ¿Libro y biblioteca se relacionan o no? Sí, mi. Sí se relacionan, ¿cierto? Libro, hablo de un solo elemento, singular e individual, y biblioteca es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros, ¿ya? Entonces estoy hablando de sustantivo individual y sustantivo colectivo. Ambos se relacionan, ¿ya? Y lo mismo sucede con diario, hemeroteca. El diario individual, hemeroteca, ¿qué será? Conjunto de diarios y re. Diarios y respuestas. Bueno, agradeciendo nuevamente, gracias a diarios y respuestas. Hemeroteca. ¿Qué debe de seguir? Igual, un sustantivo individual y un sustantivo colectivo, pero que ambos se relacionan. Entonces, ¿qué podría seguir? Por ejemplo, te doy hoja. Conjunto de hojas, ¿cómo se le denomina?
y a ver apoyando el deporte a los amigos de hospedaje Peña Tupare, Juan Guasi, de Yanina Gallo, los ricos. Ni se escucha mucho ruido. Polios. No, Pepe, estamos en ruidos. Pepe Terrones Herrera, ¿no? No, sí, estoy viajando. Ahí. Conjunto de hojas sería hoja. Hojarasca. ¿Ya? Conjunto de hojas, hojarasca. Entonces, esa es la forma correcta de poder determinar qué cosa, el conjunto de palabras para yo desarrollar un ejercicio de pareja de términos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, hasta el momento acabamos de ver dos tipos de ejercicio de series verbales. El primero de todos es de un término, el cual va a poseer solamente, una serie verbal, va a tener un solo campo semántico. De pareja de términos, tiene por sí solo un campo semántico, pero estos pareja de términos que vaya a aparecer deben de relacionarse, ¿no? Coincidir en algo, ¿ya? Ahora nos dice, descubre la secuencia lógica y determina qué serie sigue. Por ejemplo, tengo rosa, conejo, margarita y castor. ¿Qué término le debe de seguir? Podría ser tulipán, mis. ¿Tulipán? ¿Será tulipán? O la continuidad de eso sería la rosa. No lo entendí, profesora, ¿cómo es? A ver, tengo rosa, conejo, margarita y castor. Ya. ¿Qué le debería de seguir? Era puro. Las palabras que están ahí debajo de las imágenes o ardilla, Miss. A ver, tengo primero rosa, luego va conejo, luego va margarita, luego va castor. ¿Qué le debería de seguir? ¿Ardilla, parque, azucena, gladiolo o árbol? Parque. Ajá. Árbol, Miss. ¿Árbol? Bosque, Miss. Pasto. Miss, ¿no se escucha? Bien la pantalla, profesora. Miss, no se ve nada. Miss, ¿nos está escuchando? Miss, no se ve ni tampoco se escucha.
No se ve la pantalla, Miss. Chicos, ¿ahora me escuchan? Se me fue el internet. ¿Me confirman, por favor? Se escucha, Miss, pero ¿sí? No hay imagen. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí hay imagen. Muy bien. ¿Cuál sería la alternativa que debería de ser la respuesta ahí? Miss, yo digo árbol. Árbol. ¿Y por qué sería árbol? Miss. Yo digo que es parque porque las flores están en el parque y los animalitos también. A ver, ¿por qué debería de ser árbol ahí, chicos? Campo de pasto. Primero, veo que en ejercicio. ¿Cuántos campos semánticos tiene? Sí. Se escucha mucho ruido. ¿Cuántos campos semánticos tiene este ejercicio, chicos? ¿Cuatro? Dos. Tiene dos, no tiene cuatro. Para que tenga cuatro debería de haber ocho, pero solamente tenemos dos. Rosy Margarita, ¿a qué campo semántico perteneces? A las flores, Miss. Flores. Conejo y castor. Animales. Animales, ¿cierto? Entonces, va intercalado. ¿Qué término le seguiría? Le tendría que seguir un tipo de flor. Y dentro de las alternativas, ¿cuál es flor? Azucena. Azucena. Azucena, Miss. Azucena. ¿Y por qué no gladiola? ¿Cómo, Miss? No le ¿por qué azucena y por qué no gladiola? No, de las alternativas de Yanira, no aparte. Tienen que ser de las alternativas. Miss. También puede ser gladiolo porque es una planta. Ya, pero no puede haber dos alternativas, tiene que ser solamente una. Pues entonces sería la azucena, que es más parecido a la rosa y a la margarita. Ya, puede ser uno por su parecido, por el parecido que tienen. Pero otra de las razones es que si se dan cuenta, Rosa y Margarita, ¿en qué género se encuentran? Miss, la siguiente no es animal. No, no podría ser animal. No podría ser animal, porque si te das cuenta es flor, animal. ¿Qué le falta? Flor. Entonces. Miss, al día. A ver, ¿me están escuchando? Les decía, no puede ser animal porque después del animal le tendría que seguir un tipo de flor. Sería azucena, mi, porque está más a la rama de las flores. Exacto, le tendría que seguir azucena. Pero, como ustedes mismos me dicen, sí, azucena, uno, porque se parece más a cómo es la flor, pero también deben de verificar, por ejemplo, el género
de la flor. Por ejemplo, rojo y margarita, ¿en qué género se encuentra? En nombres de personas, o sea, de mujeres. Chicos, no se descontextualicen. Rosa y margarita, ¿en qué género se encuentran? Femenino, Miss. Están en femenino. Es por eso que es azucena y no gladiolo, chicos. Porque gladiolo, ¿en qué género está? Masculino. Está en masculino. ¿Ya? Ese sería mi alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, ahora, por eso es que va a haber dos tipos de series. Serie simple o consecutiva, que va uno detrás de otro. Por ejemplo, tengo Pepe, es a Lucho, como Lucho es a Beto. ¿Qué le tendría que seguir? En mis alternativas tengo Luis, Jesús, Pancho y Paolo. Luis, Miss. Luis. Yo digo, Miss, que es Pancho. Pancho, ¿por qué? Porque Miss, terminan en O, o sea. Pero Pepe no termine, ¿no? Bueno, yo lo veo Pepe, Lucho, Beto y Pancho y más parecido lo veo. Paolo. Es Paolo, Miss. Paolo. Termina la O. A ver, escúchenme. ¿Son nombres propios? Sí, Miss, son propios. ¿Son nombres propios, chicos? No, profesora, solamente son apodos. Son apelativos. Son apelativos. ¿A quiénes se les dice Lucho? A los Luis. A los que se llaman Luis, por ejemplo. Entonces, dentro de mis alternativas, ¿qué alternativa cumple la función de ser apelativo y no nombre propio? Pancho. Pancho. Pancho, Miss. Pancho es el único, ¿ya? Y esa sería mi respuesta, ¿ya? Pues solamente por ello, ¿ya? Tienen que analizar a profundidad. A veces cometemos el error porque muchos de ustedes, ¿qué hacen? Cometen el error de querer resolver rápidamente el ejercicio y no analizan todas las características de las palabras, ¿ya? Ahí es lo que se comete el error. Y marcan mal las alternativas, ¿ya? Ahora, acá tengo otro tipo de serie llamada serie compuesta o serie intersecuencial. ¿A qué llamo serie compuesta o intersecuencial? Donde vamos a encontrar a dos campos semánticos, ¿ya? Van a ser palabras diferentes, estas no se relacionan. Por ejemplo, yuca es a zanahoria, como sandía es a uva. ¿Qué le tendría que seguir? Tengo vegetales y tengo frutas. ¿Qué le sigue? Melón, Miss. ¿Melón? Papa, Miss. ¿Le sigue una fruta o le sigue un vegetal? Vegetales. Le sigue un vegetal. Entonces, ¿qué le podría ser un tubérculo? ¿Qué le debería de seguir? El camote. ¿Camote? El camote. Camote. ¿Ya? El camote, mejor dicho, la papa. ¿Ya? La papa, que es un tubérculo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta. Acá tenemos dos campos semánticos. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Referente al tema. Miss, disculpa que le haga la pregunta. Ahí en la anterior que pasó, ¿por qué no era camote, Miss? Disculpe. Por la característica del vegetal. Yuca, zanahoria. Ah, sí. Camote no ingresa. Ya, Miss, ok. Uh-huh. Ya. Y tenemos dos campos semánticos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hasta ahí, ¿dudas, consultas? No, mi, yo no. Entonces, ¿cuántos tipos de serie tenemos?
Dos. ¿Dos hemos visto o cuatro? Wow. Dos, mis. Hemos visto cuatro, chicos. Tenemos serie simple, serie compuesta, que es la que acabamos de ver, serie de pareja de términos y de un término. ¿Ya? Muy bien, hemos visto cuatro. ¿Ya? Entonces, en base a ello vamos a desarrollar estos cuatro ejercicios, en base a la teoría que acabamos de desarrollar. ¿Sí? Ustedes lo desarrollan en 4 minutos y luego levantan su manito para que puedan participar y si nadie lo levanta, lo hacemos conmigo. ¿Sí? A ver, 4 minutitos nada más. Profesora, yo estoy en viaje, no puedo ir, no puedo hacer apuntes ni estar copiando, solamente estoy escuchando, por favor. No te preocupes, Pepe. Compañeros, ¿están escuchando la Miss? Porque yo no escucho nada. A ver. Olinda, ¿culminaste con la actividad? Ay, señor, no se escucha, no se ve. ¿No logras visualizar? Ya, ahora sí, recién. Ahora sí, otro. ¿No logras visualizar mi pantalla, Olinda? Ahora sí, 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 mis, ahora sí. Ya, tienes que desarrollar esta actividad en base a lo que les he explicado, con la teoría que tienen. Les he dado 4 minutos, les queda solamente 2, y a medida que van terminando, van levantando su manito. Apagamos el audio, Linda. Muy bien, culminó el tiempo. Solo levantó la mano Carmen. A ver, Carmen. Contigo trabajamos, Carmen. Carmen Quispe, ¿verdad? ¿Cuáles son tus apellidos completos, Carmen? Carmen Quispe Aima. Quispe Aima. Carmen. Muy bien, Carmen, el primer ejercicio dice, cigüeña, flamenco, ibis, marabú. ¿Qué le podría seguir? Garza.
Garza. Ya. ¿Y por qué no avestruz? Garza, mis. Porque no son... Sí, son aves. ¿Aves? El avestruz es ave. La garza también. A ver, ¿quién le ayuda a su compañera? ¿Por qué no debería de... ¿Por qué debería ir garza y no avestruz? Porque son aves zancudas. Pertenece a la misma categoría. Ya, tiene la misma categoría. Pero ¿saben por qué? El avestruz también pertenecería ahí. Pero ¿saben por qué no podría ir? Porque si tú te das cuenta, tenemos cigüeña, flamenco, ibis, marabú. Los cuatro tienen una característica en común. El tamaño. El tamaño de estas aves son pequeñas, mientras que el avestruz es un ave grande, con patas largas también, pero grande. Y el único que queda va a ser la garza. Ya, la garza es un ave pequeña con patas largas, similar a la cigüeña. ¿Ya? Entonces, por eso es esa mi respuesta. ¿Sí? Entonces va la garza. Sí, a ver, la dos. ¿Quién más levantó la mano? Sería industria. A ver. Tenemos, sí, matemática, física, astronomía y biología. ¿Qué le debería de seguir? ¿Industria? La química. A ver, Bremilda, te escuchamos. Química. Miss, yo puse ¿cuál? Química. 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 ¿Y por qué química? Porque, ¿por qué marcaste esa alternativa? Porque hay matemática, física que pertenecen a cursos, astronomía y biología que pertenecen a profesiones, y entonces sigue la química. Ya, por eso marcaste química. Sí, está bien tu respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos nos hablan sobre qué, sobre cursos, asignaturas, ¿ya? Lo demás no, ¿qué son? Son ciencias, ¿ya? Ajá. Muy bien, la tres, a ver, Xiomara. Sí, mis, se refiere a ciencia, sería industria. No, no, la tres, industria no puede ser, ya dimos la respuesta es química. ¿Se refiere a instrumentos? El ejercicio número tres, ¿cuál sería mi respuesta? La zampoña. La zampoña será, tengo flauta, quena, clarinete y trompeta, ¿cierto? Piano no puede ser. ¿Todos los instrumentos de qué son? ¿De? De viento. De viento. Lo único que me viento. Queda, ¿cuál es? La zampoña. Zampoña. Muy bien, Josefina. Josefina, ¿cuál es tu apellido completo? Carlos, profesora. Carlos Basilio. Carlos Basilio. Sí, profesora. Josefina. Muy bien. Xiomara Benítez Calle es tu apellido, ¿no? Sí, mi. Calle Xiomara. Muy bien. El último ejercicio. Asno, burro, cerdo, dinosaurio. Sería elefante. Mi. Elefante. Animal enorme, similar al dinosaurio.
Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro. Es un ejercicio fácil, ¿verdad? Lo que debo de tener claro, ¿qué cosa es? ¿Mi campo? Temático. Mi campo. Temático. ¿Ya? Eso debo de tenerlo claro. Y chicos, hay que seguir practicando, hay que seguir desarrollando este tipo de ejercicios para poder tener mayores prácticas, ¿sí? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Sí.